Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal Radio. En esta ocasión, con los temas dedicados a la serie de pymes, de Hospital para Pymes, con este tema del día de hoy, seguridad en el manejo de la información. Para tratar este tema, dado que se trata de un tema que ahora es casi en un 90% cibernético, pues nos acompaña a la mesa el ingeniero Óscar Posada Díaz. Óscar, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias. Pues vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Óscar, la verdad es que hemos ido migrando, primero paulatinamente, y creo que este año de manera pues mucho más fuerte, mucho más clara, al tema de todo, a manejar toda la información por internet. Nosotros obviamente estábamos muy acostumbrados a manejar el papel, pero en los últimos años, particularmente en México, a través del uso del comprobante fiscal digital a través de internet y las nuevas reglas en materia de contabilidad electrónica, pues eso nos obligó a irnos más hacia el tema de la información por medios informáticos, ¿no? En este caso, en este último año, pues con el tema de la pandemia, pues esto todavía se ha acentuado, en particular porque no nada más las formas de trabajo cambiaron, sino obviamente cambió todo el flujo de información, se acentuó más a través de los medios electrónicos. En este sentido, pues hay instituciones, por ejemplo, instituciones gubernamentales que sí tienen incluso documentos donde se establecen claramente las políticas en cuanto a la seguridad en el manejo de la información, pero obviamente esto no es algo que permee muchas veces a la sociedad en general. ¿Qué podrías decirnos de manera inicial respecto a la seguridad en el manejo de información? Digo, yo sé que el tema va a ir más enfocado al tema informático, pero no sé con qué quisieras iniciar respecto a esto. Pues sí, como bien nos dices, últimamente ya se ha incrementado el uso de las tecnologías de la información. Y pues sí, un punto muy importante es que no solamente, cuando estamos hablando de seguridad de la información, no solamente nos estamos refiriendo al tema de la informática, sino también a temas, por ejemplo, simplemente el levantar una encuesta para un evento, cuando se le solicita el nombre, se le solicita a lo mejor la cuenta de correo electrónico, pues, datos de ese tipo, pues ya es una información que propiamente no está en una computadora, al menos de entrada, ¿no? Entonces, para esto, pues ya están los diferentes gobiernos, en específico el gobierno de México, ya ha lanzado también una ley de protección de datos personales, precisamente para ir cuidando esos aspectos de que no se haga mal uso de la información. Así es. Y bueno, ya hablando en todo caso de la seguridad de la información en materia informática, tenemos el problema, bueno, de que mucha información fluye, obviamente, a través de computadoras, pero ahora se ha vuelto incluso mucho más complejo esta situación, dado que la gente, por ejemplo, en México, particularmente en México, porque ni siquiera es una cuestión que se maneje a nivel mundial. Yo tengo conocidos en Estados Unidos y les llama mucho la atención que se use, por ejemplo, tanto el WhatsApp, que no es algo como que tan institucional, ¿no? Es algo que está en los celulares personales de cada uno, y sin embargo por ahí fluyen documentos, fluye información, etcétera, es que no está controlada a nivel institucional, que no forma parte de los canales institucionales de las organizaciones, y sin embargo hoy por hoy, particularmente en este último año, pues se ha trabajado mucho, por ejemplo, a través de esa red, ¿no? En ese caso, ¿qué tan seguro es manejar las redes sociales, en este caso WhatsApp, como pues un medio para el flujo de información institucional? Claro. ¿Qué tan visible o protegida está esa información? Sí, claro. Pues como bien lo dices, los canales como tal, al menos técnicamente hablando,
pues son seguros, porque ya te dan varios niveles de seguridad, varios niveles de cifrado que hay en donde se hace la comunicación. Sin embargo, y parte de lo que muchas veces se reitera en el tema de la seguridad en informática, es que el punto más débil precisamente es el lado social. Es decir, el canal como tal pues es seguro. O sea, si yo implemento alguna herramienta para querer tomar la información de los documentos que están haciendo o que están intercambiando, realmente es muy difícil, es bastante complejo. Sin embargo, pues la persona tiene el documento en su teléfono, por ejemplo, y lo deja ahí en cualquier lado, no le ponen ni contraseña, entonces cualquiera llega, lo copia, le toma una foto incluso, y pues se puede llevar la información sin mayor problema, ¿no? Entonces esa es la parte que yo considero que es más susceptible a ese tipo de la información que personas que no tienen por qué tener esa información, que muchas veces es información confidencial, pues que tengan acceso a dichos archivos. Así es. Y bueno, y además, bueno, yo aquí quisiera agregar algo en cuanto al tema fiscal. El tema fiscal que hoy por hoy, pues ha habido trastocado por el tema de la materialidad, o sea, el poder comprobar que las transacciones efectivamente se realizaron, se materializaron, valga la redundancia, pues mucha información que a lo mejor pudiera servir para probar que realmente la operación, acto o actividad se llevó a cabo, pues está quedando fuera de los canales, de los medios de comunicación institucionales de la empresa. Me refiero, por ejemplo, al correo electrónico institucional. Mucho se está manejando a través del teléfono personal de los empleados, de los ejecutivos, de las personas que laboran en la empresa, que pues en un momento determinado pueden ser personas que pueden dejar de laborar para la misma, y toda la información que ellos estuvieron manejando, transmitiendo, recibiendo, pues se quedó en sus teléfonos celulares, en sus teléfonos personales, y entonces eso pues son elementos que a futuro pues nos van a afectar para poder allegarnos de elementos y poder demostrar a lo mejor en muchos casos la materialidad. Comunicación con clientes, comunicaciones con proveedores, se quedan en esos medios de comunicación y no se quedan en los canales institucionales de las empresas, lo cual me parece que es un tema de vulnerabilidad en el manejo de la información, muy presente en los tiempos actuales a partir del tema de la pandemia y a partir de que se ha generalizado el uso del WhatsApp sin que esté ligado a la protección o a los medios de comunicación institucionales de las empresas, ¿no? De las organizaciones. Sí, es correcto. De hecho, tengo un caso de una de las empresas con las que trabajo. Una persona que les llevaba todo el tema de los depósitos, hacía varias funciones, incluyendo la parte de tesorería. Entonces, todo, así como lo cuentas, todo lo que eran, cuando, por ejemplo, alguna cuenta se queda bloqueada o cuando tiene que cambiar hacer algún trámite, todo lo tenía ligado a su teléfono personal. O sea, ni siquiera tenía el de la empresa, pero por alguna razón que desconozco, lo tenía todo dirigido a su teléfono personal. Entonces terminó mal de alguna manera esta persona, salió de la empresa y pues ahorita es todo un rollo hacer el cambio hacer las claves, porque precisamente están ligados al número de esta persona. Y pues esta persona realmente ya no quiere prestarse para ayudar a hacer ese cambio de usuarios y de contraseñas. Así es. Sí, no es un tema menor el hecho de que se esté generalizando tanto el uso, por ejemplo, de este mecanismo. Pero bueno, ahora ya regresando al tema, por ejemplo, del uso de las computadoras. Cuando yo voy a iniciar con el manejo de una computadora, donde voy a prácticamente a poner todo lo del negocio, todo lo que el flujo de información del negocio o cuestiones de carácter personalísimo, ¿qué es lo que tengo que cuidar en primera instancia como primer mecanismo de seguridad, así el primer básico que tendríamos en este caso? Yo, bueno, primero obviamente tengo que tener el tipo de software, a lo mejor qué tipo de software tendría que comprar o que tendría que hacerme de él para poder tener ciertos mecanismos de seguridad básicos. Sí, claro, pues bueno, como dices que nos enfoquemos en México,
Bueno, no, yo te pediría que lo hagas en general, como veas, pero bueno, las recomendaciones en general. Digo México porque la verdad es que yo veo que, por ejemplo, el caso de WhatsApp es un caso, se me hace que se ha volcado todo a esa herramienta de manera excesiva y se están creando unas vulnerabilidades para los negocios, por lo que acabamos de citar, porque no hay un control del manejo de la información que fluye a través de los celulares de cada persona, ¿no? Pero quería empezar en ese tema por como una llamada de atención para lo que se va a venir en el futuro, si se deja todo a través de esto. A veces te dan a conocer algún mensaje relativo al negocio, a la operación, y resulta que no te llega por correo, te llega por WhatsApp, luego tienes que mandar mandas información por correo, pero tienes que avisarles por WhatsApp que ya lo mandaste, porque si no, no se ve. O sea, se ha vuelto muy compleja porque ni siquiera es no hay un solo canal de comunicación, sino que esto se ha dispersado, se ha vuelto disperso y se ha vuelto más complejo inclusive, ¿no? Claro, no, yo lo mencionaba porque en el caso de las computadoras, por ejemplo, simplemente el sistema operativo, en este caso el más comercial, el que regularmente se ocupa, es Windows, ¿no? Entonces, pues el comprar una computadora, por ejemplo, que muchas personas dicen, pues voy a armar mi computadora y le pongo una licencia pirata, ese es el primer punto como de emergencia, ¿no? Uh-huh. Porque al final, pues sí, la licencia no es tan barata, entonces se nos hace muy fácil agarrar y ponerle ahí un parche o un crack, como le llaman en el argot de sistemas, y con eso ya funciona, ¿no? Pero tú no sabes qué hay detrás de ese crack o de ese programa que se está ejecutando. Puede ser que te estén robando ya la información, tú mismo le estás dando la llave para que puedan entrar a tu información y te estén robando la información que es sensible para la compañía. Entonces, como primer paso sería pues tener la licencia original, o como yo siempre les recomiendo, tener las máquinas, pero con una máquina de marca, de las diferentes marcas que se tienen, porque ya viene incluida la licencia del sistema operativo, ya viene implícita. Ese sería como primer paso, y como segundo paso, sí, la parte del antivirus. El antivirus es esencial para que tengamos un mayor... El hecho que tenga un antivirus no quiere decir que ya sea totalmente seguro, ¿eh? Pero sí, obviamente, eso va a incrementar, o va más bien a reducir el riesgo de que se te roban la información o de que se te metan virus. Estás medianamente seguro, pero como yo lo veo también, en este caso no puede ser juez y parte, es decir, la herramienta es misma del desarrollador del sistema operativo. Entonces, pues él te puede decir, pues está seguro, yo te digo que sí está seguro, ¿no? Pero obviamente yo desde mi punto de vista, yo considero que sí es necesario tener otra herramienta, que aparte de que es de un tercero, también trae más, trae otras capacidades, como por ejemplo la parte del firewall, que es también una parte esencial para la parte de comunicación, para que tengas mayor seguridad en ese aspecto. Entonces, sí trae otras herramientas las demás empresas que se dedican específicamente a la parte de antivirus. Perfecto. En este caso, por ejemplo, bueno, tú instalas, tú compras otro antivirus, una herramienta mucho más completa, mucho más compleja, que te da como muchas utilidades, ¿no? Una es que te protege, por ejemplo, al navegar, precisamente para que no te ataquen con este tipo de virus y demás. Pero a veces como que cuando le instalas no viene, no se activa, no me gusta utilizar términos en inglés, pero no se activa en automático, por default, sino que tienes forzosamente tú que habilitarlos de manera voluntaria, digamos, en ese caso. Y a veces uno cree, bueno, compra el antivirus, uno que es nuevo, que no, a lo mejor no tiene tanta experiencia en estos temas, y ves, ya lo instalaste, ya quedó bien instalado, y te marca que efectivamente el antivirus está funcionando correctamente, pero ya cuando te metes a la lista de utilidades del programa, te dice que ves que no están habilitados todas las posibilidades que puede manejar ese antivirus. En este sentido, realmente, ¿qué tanto se utilizan todas las herramientas que manejan que proveen, digamos, estos programas de antivirus? Claro, hay muchas herramientas que incluso
no sabes luego ni para qué funciona, ¿no? Incluso hay veces que lejos de ayudarte te empiezan a bloquear varias cosas. Entonces sí, ahí sí yo recomendaría que se acercaran o que investigaran un poquito más cada una de las características, porque sí es importante que si es necesario activarlas, pues que se activen. De hecho, la mayoría de los antivirus por default sí vienen activas todas las funciones. Te pongo el ejemplo en el que acabamos de mencionar, el firewall. Muchos de los programas, por ejemplo, cuando se está trabajando como cliente servidor, es decir, que tienes un servidor y varias estaciones se están conectando a ese servidor para algún servicio, para algún sistema, está bloqueado. Entonces, al momento de que tú, si tú no deshabilitas ese bloqueo o no bajas ese firewall, la aplicación nunca se va a conectar. Entonces, por default, bueno, como es de manera automática, ya vienen habilitados. Sin embargo, hay otras herramientas, por ejemplo, la parte de phishing, que es que están buscando que las páginas de internet sean las reales, es decir, que no sea una copia. Algunas veces sí vienen deshabilitadas porque precisamente algunos bancos no pueden, o sea, al momento de que está bloqueado o no te da el certificado digital, también que es otra parte de la seguridad, si no está un certificado válido, el mismo antivirus te lo bloquea. Entonces, algunas veces las páginas sí son reales y sí tienen un certificado, digamos, válido, pero al momento de que tienen esa opción, no te deja entrar. Entonces, ya no sabes si es problema de la máquina, si es problema del banco, o si simplemente esa aplicación está habilitada o esa opción está habilitada en el antivirus y luego te está bloqueando. Entonces, por eso la recomendación en este caso sí sería investigar bien cada una de las funciones que tiene el antivirus para ver de qué, si está correcto, está habilitado para las necesidades que uno está teniendo en ese momento. En este caso, bueno, hablas de phishing, hablas de paredes de fuego, cortafuegos, etcétera. En este caso, ¿nos podrías explicar así de manera general qué significa cada una de estas? Sí, el phishing es un método de ataque, por llamarlo, bueno, así le llaman en el argot también de seguridad informática, en donde el atacante puede generar una página, por ejemplo, cualquier institución bancaria que tú te imagines. Yo puedo conectarme con una máquina cualquiera y hay herramientas para yo clonar, para que yo pueda bajar y clonar totalmente el sitio. Entonces yo agarro y esa clonación yo la meto en un hosting, pongo la URL muy parecida, igual, no igual, le cambio la una URL letra. Nada más para los que no estén familiarizados, es la dirección de entrada a la página de internet, sí, ¿no? Ajá. Correcto, gracias. Entonces, con que yo le cambio una letra, yo digo, oye, mándame, no sé, algunas veces yo creo que sí les han llegado, porque últimamente es muy común, que les digan, oye, tu cuenta de banco está bloqueada, entra para que la desbloquees. Entonces tú pues, le das un clic, entras y dices, ah, pues sí, la del banco. Y le metes y dice, otra vez vuelve a meter tu contraseña. Y le metes y no entra y no entra. Entonces en ese momento en el que tú no sabes qué está pasando, pues ellos ya pueden tomar esos datos y pueden acceder a tu banca. Bueno, ya hay otras herramientas, ¿verdad?, de entrada, pero para eso ya pueden entrar no solamente a la banca, sino por ejemplo a tu correo electrónico o además servicios que al mismo SAT también puede entrar. Entonces pueden... Pues ya pueden hacer varias cosas ahí dentro de esos sitios. Y en lo que tú te das cuenta, pues ya pudieron borrar o pudieron cambiar cosas o qué sé yo. Así es. En este caso, ¿y la pared cortafuegos? El cortafuegos, en todas las partes de comunicaciones de las computadoras, cuando estás conectando con le llaman protocolos, que es por ejemplo el HTTP, que es para la navegación de páginas, se ocupan, se llaman puertos dentro de las computadoras. Entonces dices, yo me voy a conectar en el puerto 80 para poder acceder a la página del set, por ejemplo. Entonces, el cortafuego lo que hace es que bloquea de facto, o sea, de entrada, está bloqueado todos esos puertos. Entonces ya, si tú requieres un servicio en específico, necesitas entrar al firewall, ya sea de tu computadora, o si tienes un servicio que está detrás, si tu red, por ejemplo, está detrás de un equipo también firewall, pero que es físico, porque también hay los dos, hay físicos y por software. Entonces tú tienes que habilitar que cierta computadora o incluso toda la red puede acceder a través de ese puerto de comunicación a ese servicio. Si tú lo tienes bloqueado, no vas a poder acceder a ningún recurso que ocupe ese puerto. Ya. Y bueno, eso sería, digamos, en el tema de navegación. No sé si me faltó algún otro tema en el caso de la navegación. Debe haber más, yo no soy experta en este caso.
Pues sí, sería la parte de una de los certificados digitales. Uh-huh. El certificado, básicamente, yo siempre lo explico como es como si fuera un policía, ¿no? Está la persona que dice, oye, quiero acceder a tu recurso. Entonces dice, ah, bueno, ok, enséñame tu credencial. La credencial es el certificado, ¿no? Entonces ya revisan, ah, sí, eres la persona tal. Ah, ¿y tu tarjeta está activa? No, pues sí, entonces ya te da el acceso. Entonces ese certificado es el que se tiene que validar. Se pueden hacer certificados de manera local. Yo puedo generar un certificado, pero a mí, pues, bueno, Oscar, ¿tú quién eres para autorizar, ¿no? Pero sin embargo, eso ya es una medida de seguridad. Pero hay empresas que se dedican específicamente a generar los certificados, que de hecho los bancos lo tienen que contratar. Entonces yo le doy, digamos, la opción a esa empresa para que me genere un certificado y que realmente valide que yo soy el banco X y que sí soy el sí, o sea, él está validando que sí yo soy quien digo ser. Ah, ya. Eso pasa, por ejemplo, cuando yo a veces estoy navegando y entonces quiero entrar a un sitio y que me dice no es seguro, de hecho dentro de la misma URL a un lado, a un costado, digamos, de la URL de la dirección de entrada a esa página de internet viene la leyenda de no es seguro. ¿Eso tiene que ver con la autenticación de los certificados? Sí, puede ser que no esté activo el certificado o que ya esté caduco o que simplemente ni siquiera tenga el... no tenga certificado como tal. Ya. Las páginas, cuando tengan algún certificado, dicen HTTP y luego al final le ponen una S, sí. Dos puntos y ya viene toda la demás dirección. Y ya, actualmente ya es obligatorio para cualquier institución de crédito, bueno, de finanzas, de gobierno, que tenga que tener ese certificado. En este sentido, digo, a veces tú estás seguro de que la página es segura, valga la redundancia, y sin embargo a veces te marca este letrero de que dice que no es seguro y tú, bueno, lo aceptas, de hecho te lo advierte y tú ya decides, a veces te advierte y te decides si aceptas o no. Puede ser simplemente que esté caduco, me dices, el certificado de alguna forma y no necesariamente quiere decir, no está en condiciones óptimas la página, pero es funcional y no tendría problema para la persona que navega por ahí, o sí tendría problema. Mi recomendación, bueno, técnicamente no tendría problema, nada más le damos a aceptar y ya continuamos, pero si es alguna institución, como te acabo de comentar, de crédito financiero o de gobierno, yo sí recomendaría que no accedieran bajo ese con esa advertencia. Ahora hay páginas que inclusive ¿cómo se llama? A veces tienes problemas para ingresar, no sé actualmente, yo no entro tanto a la página del Seguro Social, pero sí sé que tradicionalmente ha habido como problemas en cuanto a la configuración del antivirus para poder acceder perfectamente a la página en el Seguro Social. No sé si esto continúe o sea común con páginas de gobierno en algunos casos. En el caso del Seguro Social desconozco la razón por cual ocupan una versión de Java. Está desarrollada con Java. Y entonces algunas veces, algunas funciones o clases que como le manejan en programación, no están actualizadas. Supongo que es por algún tema de presupuesto, no sé. Pero sí, sí he visto que sí manejan mucho ese, incluso el navegador que se recomienda para entrar a este tipo de páginas es el Internet Explorer, que ya en cualquier sistema operativo de Windows ya está descontinuado. Entonces en ese caso pues ya conocemos de facto que así funciona, ¿no? Yo creo que esa será la única excepción para el caso de las páginas de gobierno que se manejan en México. Perfecto. Y respecto a los navegadores, ¿hay alguno que sea más seguro que otro? Digo, normalmente utilizamos que Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer, que ahora es Edge, ¿no? En este el caso, uh-huh. En este caso, ¿alguno provee mayor seguridad que otro o es indistinto en este caso? Es indistinto porque, por ejemplo, en el caso de Chrome, en un inicio, cuando yo lo estuve trabajando, era muy, muy pesado y sí tenía muchos, tiene muchas configuraciones que se pueden hacer, pero sí era muy pesado. Actualmente ya está bastante estable, de hecho, muchos de los sitios que antes trabajaban solamente con Internet Explorer ya están trabajando con Chrome. Pero en este caso, por ejemplo, en el caso de Mozilla, a mí me gustan mucho todos los... como dices tú, los add-ons o los plugins que tienen ellos, que son herramientas adicionales al tema de la seguridad. Por ejemplo, hay muchas cosas.
Hay, por ejemplo, VPNs, que también es otro tema de seguridad, y también hay para verificar que los sitios, a lo mejor que tengan alguna popularidad de que son sitios inseguros, ¿no? Ya es también otra alarma que dice, ah, bueno, si ya me sale una calificación ahí que ya alguien ya votó que está, que es tiene algún inseguro. Problema, pues ya es como que, ay, espérame, ya me voy deteniendo, ¿no? Entonces, esos tipos de herramientas en Firefox, en lo personal a mí me gustan mucho porque hay bastantes y la mayoría son gratuitas, entonces sí es como, me pueden ayudar también a reducir los riesgos. En De Chrome hecho. también hay herramientas, pero son un poquito menos. De hecho, bueno, no sé si tenga que ver con la configuración, a lo mejor yo soy medio básica en este aspecto, pero por ejemplo, tú cuando navegas en Edge o en Chrome, todo tu historial de navegación sí se va quedando ahí, tienes tú forzosamente que borrarlo y te da así como opciones y de la última hora, del último día de la semana o por siempre, ¿no? A mí me gusta estar borrando constantemente los historiales de navegación por cualquier cosa, ¿no? Por las contraseñas, lo que puedas manejar en un momento determinado. Y en cambio en Mozilla no, en Mozilla se borra generalmente de manera automática al momento de dejar la página. Digo, no sé si estoy bien en ese sentido. Ahí es una parte de configuración, cualquier navegador lo maneja, uh-huh. Nomás le puedes poner en que o que te lo borre o que simplemente no lo recuerde. Entonces ya con eso pues ya no tiene ningún problema, pero digo, por lo menos yo cuando he manejado Mozilla de entrada lo trae, los demás sí tendrías que configurarlo. Exactamente, entrar manualmente a cambiar esa parte. Bueno, entonces ya vimos el tema de la navegación. Quizá me faltó un poquito hablar del tema del correo, de los correos spam, de lo que decías, lo mismo que pasa con las copias de las direcciones URL, que la copian la dirección clonan la página del banco y te hacen trampa para que tú des tus datos personales y tus contraseñas, etcétera, y pueden en un momento determinado, pues, afectarte patrimonialmente. En el tema del correo también es similar, digo, para nosotros es muy común como contadores que haya correos apócrifos del Servicio de Administración Tributaria. A mí me ha pasado, por ejemplo, con Prodi, con Telmex, que me llegan correos que me dicen que mi página está a punto ya de, mi correo está a punto de llenarse, mi bandeja, que ya no voy a tener mayor capacidad, etcétera. Y tú ves las direcciones que son direcciones, pues claramente falsas, que no tienen nada que ver con la institución. A veces se ve muy claro y a veces, obviamente, la trampa sí es mucho más sofisticada en ese sentido. De hecho, hay una página, en la página del SAT hay un espacio donde se listan todos los correos apócrifos o falsos. En este sentido, ¿qué tan común, bueno, sigue siendo esto del correo spam y qué protecciones tenemos en ese sentido? Precisamente una de las características de los antivirus, bueno, que tienen algunos antivirus, es precisamente que van filtrando el correo. Van viendo si tienen alguna dirección que ya está en alguna lista negra y lo van bloqueando y lo van mandando al spam. O simplemente no, ni siquiera te lo muestra, ni siquiera te llega ni al iniciar el spam, te lo va deteniendo. Pero sí, cada vez se van sofisticando más y llega un momento en el que sí te llega y te entra el correo y le damos clic y entramos y empezamos a ver y empiezan a hacer sus instalar cosas tras de nosotros que ni siquiera nos damos cuenta. Pero sí, o sea, tanto los servicios de correo electrónico, llámese Prodigy, Gmail, Hotmail, así, ya tienen algoritmos que van detectando ese tipo de correos y los van deteniendo. De hecho, por eso muchas veces la gente nos quejamos, pues dicen, ah, es que no me llega el correo, es porque está en ese proceso de validación, digamos, de alguna manera. Y si detectan alguna cosa que a lo mejor la dirección tú ni te diste cuenta y ya la están ocupando, incluso hasta para hacer también a nombre tuyo, porque también está ese ataque, a nombre tuyo pueden estar mandando correos con tu dirección de correo, con tu dirección de correo electrónico, pueden, ya te agregan automáticamente a una lista negra, y también es otro problema que luego por eso no llegan los correos. Pero sí, ya sea todos los proveedores de correo electrónico ya tienen herramientas que van deteniendo eso, ese tipo de ataques. También hay antivirus dentro de los sitios de correo electrónico, ¿no? En un momento determinado, teóricamente, los archivos que llegan ahí tienen cierto filtrado, ¿no? Claro, sí, también es otra parte. También por eso algunas veces me ha pasado a mí que yo he mandado correos y la máquina donde estoy mandando el correo
tiene algún virus y se agrega o se agrega un archivo adjunto en el correo, entonces llega al servidor de correo y detecta, ah, mira, tiene una herramienta, pues no pasa, ¿no? Pues lo bloquea y simplemente ya no te deja pasar a tu cuenta y pues, también ahí te agrega la lista negra de que estás intentando hacer un ataque tú desde tu cuenta. Así es. ¿Qué tanto existen estas herramientas de protección, pregunto, dentro de los celulares? O sea, un celular común y corriente que manejamos pues de manera muy común, por ejemplo, al envío y recepción de archivos, por ejemplo, a través de redes como WhatsApp, Facebook, inclusive. Del correo electrónico pues no hay problema, porque ya es el sitio del correo electrónico el que en particular tiene ese filtrado de virus. Pero cuando llega directamente de un teléfono a un teléfono, ¿existen mecanismos de seguridad similares a los que existen a través de un correo electrónico? También tiene los teléfonos celulares, ya también traen sus herramientas tanto de antivirus como también puede verificar que tus cuentas de correo electrónico estén, digamos, limpias y tengas no tengas ese tema de los virus, porque hay muchas veces oye, pásame tal archivo con mi memoria y te la pasan, es muy común eso. Entonces ahí a lo mejor si el correo electrónico lo está deteniendo por todos los mecanismos que ya estamos platicando, pero con la memoria pues digamos una puerta trasera y ya estoy ahí metiendo el virus o el archivo que está infectando a los demás y de ahí se empieza a propagar también. Entonces sí hay herramientas, se ven los antivirus como tal, o el anti-malware también, que pueden ayudarte para que no se propaguen ese tipo de archivos y no vulneren tu confidencialidad de tu información. En ese caso, por ejemplo, cuando tú compras alguna licencia de antivirus, a veces, no sé, trae para 10 máquinas y para 5 celulares o dispositivos móviles, ¿no? O sea, en ese caso, ¿qué tan recomendable es instalar un antivirus adicional a tu celular? No, de hecho, de facto, bueno, al menos todos los que yo conozco no traen antivirus como tal, o sea, los celulares como tal no traen antivirus. Ah, ya, ajá. Entonces, sí es lo más recomendable, pues, tomar esa parte e instalarlo. Ahí lo único inconveniente de comillas, bueno, y también sería para las máquinas, es que si ya tienes un antivirus, pues ya nada más dejes uno. O, ¿por qué lo comento? Porque el antivirus es un programa o es un software que regularmente está trabajando, todo el tiempo está trabajando, está revisando. Entonces eso obviamente también te consume recursos, tanto de procesador, de memoria, de energía incluso. Y entonces eso también provoca a la larga que tu celular o tu computadora el rendimiento empiece a bajar, ¿no? Entonces dices, oye, mi máquina está muy lenta y no tiene virus, no, pero tienes dos o tres aplicaciones de antivirus corriendo y eso lejos de ayudarte para que... Bueno, te está ayudando por un lado, pero por otro lado está también... Sí, está metiendo en problemas porque no está tu herramienta de trabajo no está trabajando adecuadamente. En ese caso, por ejemplo, la herramienta que ya trae de cajón, digamos, el Windows, no choca con los otros antivirus en ese sentido. ¿Qué pasaría con un antivirus que adquieras tú personalmente porque lo consideres más seguro para ti? Sí, de hecho, cuando tú instalas el antivirus, desactiva el Bitdefender. Yeah. Ya es como que default, no, pues ahora pásale tú y tú, ya, yo trabajo y tú ya te quedas en standby hasta que lo desinstales, se vuelve a activar. Incluso esa parte sí se hace de manera automática. La activación de Bitdefender, una vez que lo desinstalas por cualquier razón, se vuelve a activar el Bitdefender. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, ya hablamos de los antivirus. Entonces, en el celular sí hay que instalar un antivirus forzosamente, porque no lo trae de dentro del sistema operativo que ya trae instalado. Entonces, todo lo que trae instalado de cajón no lo trae como tal activado. Exactamente. Ajá. Bueno, si quieres, ahorita vamos a ir a una pausa en este momento, pero si te parece, ahorita que regresemos, me gustaría hablar de la autenticación, ya hablando de los dispositivos en celulares, en computadoras, los distintos medios de autenticación, cuáles son recomendables, si se recomienda más de uno, etcétera. Pero vamos a una pausa y continuamos después de la misma.
Pues ya estamos de regreso, ahora sí continuamos con nuestro tema. Decíamos, Oscar, el tema de la autenticación, o sea, ya para acceder a un dispositivo, y digo, pongo el celular y la computadora, porque al final de cuentas el celular se ha vuelto parte de lo mismo, ¿no? En este sentido, lo hemos utilizado mucho más en este, particularmente en este último año, pues casi, digo, es una mini computadora, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué tanto realmente protegemos nuestra información a través de los mecanismos de acceso, de autenticación de los dispositivos? Pues mira, de entrada yo considero que sí, como venimos diciendo casi desde el principio, la autentificación es importante, pero casi creo que a nadie o a muy pocas personas le dan la importancia que es. Yo veo muchos celulares que simplemente no le ponen contraseña o le ponen 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces realmente eso no es seguridad en su totalidad. Y el celular es una llave para otros muchos servicios, ¿no? Por ejemplo, la autentificación a algunos sistemas de correo electrónico. Yo puedo entrar a la cuenta de correo electrónico y me dicen, te voy a mandar un mensaje que es la autentificación de dos vías. Te voy a mandar un mensaje a tu celular para validar que sí eres tú la persona que está accediendo. Y pues básicamente entro al celular de otra persona y le digo, sí soy yo, y ya me dan el acceso, ¿no? Entonces esa parte creo que no, bueno, culturalmente hablando no le damos la importancia debida, porque sí es importante que tengamos una contraseña buena y que tenga, porque como te digo, es una parte muy importante para una llave de acceso para todos los demás. En cuanto a contraseñas, ya sea de celular o de computadora, ¿qué recomendarías? ¿Qué es una contraseña? ¿Qué se considera una contraseña fuerte? Una contraseña fuerte, no sé si sea, yo creo que sí, en todos los diversos sistemas actualmente ya te ponen una contraseña mínimo de 8 caracteres, que no, que tenga letras, números, caracteres especiales como puntos, comas, signos de gatito, como llamamos aquí, y que tenga, que no sean palabras, por ejemplo, comunes, ¿no? Como ejemplo, el nombre de mi papá, el nombre de mi mamá, o dónde trabajo, cosas así. O sea, que no sean palabras que puedas encontrar en un diccionario. De hecho, en los ataques que se hacen regularmente agarran literal, como le llaman, un diccionario de palabras y empiezan a hacer pruebas, ¿no? Empiezan a hacer pruebas, a ver, voy a probar esta palabra, no funciona, entonces voy con la otra y así. Y entonces hasta que le atinan, ¿no? Regularmente con el poder de cómputo que hay actualmente, pues ya relativamente rápido, si es una palabra común, relativamente es rápido poder adivinar la contraseña y tener acceso a los sistemas. Entonces sí sería mínimo 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, puntos y comas y caracteres especiales y que no sea una palabra común o una fecha de mi cumpleaños o una fecha que sea principal para ti. Entonces de esa manera vamos a poder ayudar a que no accesen de manera rápida a tu información y también que sea periódico, es decir, ya la puse hoy, no sé, 1 o 2 meses máximo, volverla a cambiar y así para tener ese tipo de dinámica que no podamos, que no puedan tan fácil detectarla. Perfecto. Ahora, en el caso, por ejemplo, bueno, tanto los celulares como las computadoras, hoy traen otros mecanismos de autenticación como puede ser la huella digital, el reconocimiento facial, creo que también ya es otro como muy común en las computadoras. No sé, alguna, bueno, eso sería, digamos, en tanto celulares como computadoras, más computadoras que celulares. Celulares sí traen huella digital y traen la contraseña, dependiendo del tipo de celular, obviamente, que adquieras. En el caso igual de las computadoras, algunas traen para reconocimiento de huella digital, otras no, y también traen reconocimiento facial alguna de ellas. ¿Recomiendas utilizar más de un mecanismo de autenticación o con uno es suficiente en el caso de la contraseña, que es el más común? Para mí sería por practicidad, sería tanto con los números, o sea, una contraseña robusta con varios números, y porque con el dedo, no sé. Digo, igual veo muchas películas, pero creo que sí es de manera hasta cierto punto sencillo poder sacar una copia digital de tu huella y poderte meter. Y ya en el tema reconocimiento facial. Ajá, tiene que ser un teléfono con buen procesamiento, porque muchas veces a mí me ha pasado que luego no me reconoce la cara, a pesar de que ya me quité todo, incluso los lentes, y me sigue diciendo que no puedo accesar. Entonces yo creo que por practicidad sería más con el alfanumérico, con los números.
De la contraseña. Con la contraseña. Muchos mecanismos, bueno, no necesariamente ya para la vida diaria, como puede ser el celular o puede ser la computadora, pero sí, por ejemplo, para acceder a las páginas de los bancos, como pueden ser los NetKeys, las estas llaves, estos dispositivos físicos que complementan tu protocolo de acceso a una página, a una cuenta bancaria, o por lo menos a ciertas herramientas de esa cuenta bancaria. En ese sentido, ¿qué cuidados hay? ¿Hay algún cuidado en especial que tener con estos dispositivos físicos? ¿Se podría implementar el uso de un dispositivo físico en alguna empresa para acceder a computadoras? No sé. Sí, de hecho, es lo más recomendable, porque es como también es un tema de autentificación en dos vías. O sea, necesitas tener el código que te está generando el dispositivo, el NetKey, y pues de esa manera, aparte de tu contraseña con la que puedas interactuar con el banco. Entonces, es un recomendado tener ese dispositivo, porque aparte es independiente, no está directamente en la computadora, ¿no? Ya manejan otros esquemas de otros algoritmos para generar esos códigos para que puedan autentificar que realmente tú estás haciendo la transacción. Entonces, es recomendable utilizar ese tipo de dispositivos. Y la tecnología, pues sí es compleja implementarlo en alguna institución, en alguna empresa más. En este caso, una pyme, pues sí es complejo implementar ese tipo de dispositivos, pero igual se pueden hacer, pero sí la inversión sería alta, ¿no? En ese caso. Bueno, entonces, digamos que ya tienes, en este caso tienes ya el equipo, ya tiene pues algún mecanismo de seguridad, como puede ser como mínimo la contraseña u otros. Tienes el software, que tiene que ser original para evitar que te estén por ahí robando información. Tienes el tema de los antivirus, que te protegen tanto para la navegación como para los correos. Obviamente tienes que estar actualizado, etcétera. ¿Qué tan seguro es que te conectes a cualquier sitio de internet? Hablando, por ejemplo, de los celulares, que es tan común que vas y pides la contraseña de la red de internet, del Wi-Fi, y te conectas muchas veces a redes públicas, etcétera. ¿Qué tan común es eso? ¿O qué tan común es que qué tan seguro es que te conectes a cualquier red de cualquier empresa y que te digan si, de hecho, cuando te incorporas por primera vez a una red de internet de cualquier negocio, de cualquier lugar al que vas, te preguntan si te va si quieres que seas público o como una instalación de tipo doméstico? En ese sentido, navegar en cualquier red, ¿qué tan seguro es? Yo considero que si no vas a ocupar o vas a utilizar algún dato sensible, no hay problema. Es decir, si vas a consultar, no sé, las noticias, una cosa así, pues no hay tanto problema. Pues si vas a empezar a mandar alguna información, algún archivo que sea pues, importante. Es decir, de mínimo necesitarás conectarte con una VPN. La VPN es un software que lo que hace es que genera un túnel que va cifrado. Es decir, si yo con mi computadora puedo conectarme a la misma red que tú y puedo generar con programas, puedo capturar todo el tráfico que está pasando en la red, y yo ese tráfico lo puedo interpretar y lo puedo descifrar de alguna manera. No lo puedo, si está limpio o si no tiene una VPN, yo puedo ver esa información. Sin embargo, si yo habilito una VPN y me conecto a la red, muy difícilmente van a poder acceder o van a poder descifrar la información. O sea, la van a poder, digamos, capturar, pero van a ver puros bits que no tienen sentido, ¿no? O sea, no tienen un sentido lógico. A ver, entonces, si entiendo, en una empresa común y corriente donde hay una red y hay varias computadoras interconectadas, en ese sentido, como un mecanismo, digamos, de seguridad adicional en el caso de esa red en particular, de la información que circula por esa red, ¿tú recomendarías gestionar, instalar una VPN, una red VPN dentro de la misma? Me refiero básicamente, bueno, la pregunta, o como la entendí, es que era en una red pública, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Si pues estoy, por ejemplo, en los restaurantes, es muy común que te den acceso a internet. Si yo voy a trabajar ahí porque necesito trabajar, hacer una reunión de trabajo ahí, a lo mejor. Sí, perdón, ajá. Ahí sí necesito la VPN. Si estoy dentro de una empresa, se supone que están todos los protocolos de seguridad para que yo pueda acceder dentro de mi empresa para poder navegar de manera segura, ¿no? Porque incluso en teoría, cuando vas de visita. Ajá. Incluso hay equipos que tú puedes habilitar
que tengan el guest o el invitado, ¿no? Invitado, ajá. Es otra red totalmente aparte. Digo, el medio físico es el mismo, pero lógicamente es otra red que ellos no podrían tener acceso a, digamos, a las computadoras de la US otra del red. invitado, ni uno ni otro puede entrar. Ajá. Exactamente. Entonces, esa sería la recomendación, tener una VPN. Y ya si nos vemos más estrictos en el caso de una empresa, se tendría que poner algunos otros mecanismos de seguridad, por ejemplo, las tarjetas de red, las Ethernet, que también se manejan, o las de inalámbricas, se pueden nada más poner que solamente esta máquina con esta tarjeta de red se pueda conectar a esta red. Si yo tengo la contraseña, pero no coincide el número de la tarjeta de red, se le llama la MAC address. Si no coincide y no está dada de alta en una lista blanca dentro del equipo del Wi-Fi, no le va a dar acceso, así tenga la contraseña. Entonces, ese tipo ya se va complicando, se va haciendo más complejo cada vez con los niveles de seguridad que tú quieras manejar. O sea, puedes hacer muchas más cosas para proteger tu información, pero eso implica obviamente contratar servicios especializados en este tema y obviamente invertir a lo mejor en otro tipo de dispositivos adicionales, ¿no? Sí. Hay equipos, por ejemplo, los que dan los proveedores, que manejan ese tipo de herramientas, por ejemplo, los routers de Telmex o de Total Play, que ya traen esas herramientas, además hay que implementarlas, pero el problema luego muchas veces es que me ha pasado de que ya di de alta ciertas computadoras para que tengan acceso, pero llega y se toma otra computadora y quieren acceso, pero no está el sistema que habilita esa parte, entonces no me puedo conectar, entonces es un problema. Entonces ahí dicen, ¿sabes qué? Quita eso Ábrelo. y ya déjame trabajar porque no puedo trabajar así, no puedo estar dependiendo de esa persona. Entonces ahí es donde empieza el tema de la. Del El conflicto. conflicto. Ajá, de si lo tengo que habilitar, ¿qué tan seguro quiero estar? Porque por la practicidad, ¿no? De que pueda trabajar. Así es. Sí, bueno, y hay ahora espacios de lo que le llaman el coworking, donde se comparten espacios de trabajo, donde tú ya no rentas una oficina, sino casi casi vas a un lugar donde se reúne la gente a trabajar y cada quien tiene sus compromisos laborales diferentes, etcétera. Bueno, esto obviamente se ha disminuido en este último año con el tema de la pandemia, pero digo, probablemente en algún momento regresarán. Y en ese sentido, pues a lo mejor no sabemos qué tan protegida está la información que circula por esos espacios, ¿no? Porque todos se conectan a la misma red, todos comparten información, pues profesional de sus de los servicios que Correcto. cada quien presta y no sabemos en un momento determinado qué tan protegida esté esa información, ¿no? O tus dispositivos en un área como estas, ¿no? Es correcto. Sí, ahí te digo, lo recomendable es la VPN, instalar una VPN y hay free y hay de paga, ¿no? Se Obviamente instala, o las. sea, tú, yo puedo instalar una VPN en mi computadora, tal cual. Ah, ya, o en mi celular. ¿Celular también? Incluso hay herramientas de los antivirus que también traen para habilitar la VPN. Ajá. Y entonces con eso, aunque te conectes a una red pública, tu información va a circular por ese túnel, digamos, protegida por ese Exactamente. túnel. Ah, ya, qué interesante. No, no sabía, no había entendido completamente esto. Perfecto. Bueno, ahora entonces, ya hablando de la seguridad como se da dentro de la organización, pues muchas veces, aun cuando eres parte o tienes personal que forma parte de tu organización, no quisieras que todo ese personal tuviera acceso a todo la información. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué mecanismos de seguridad puedes implementar ya a nivel interno respecto a los mismos empleados que forman parte de la misma organización? Entonces, en este caso, pues, se tienen que establecer mecanismos de seguridad no nada más hacia afuera de la organización, sino incluso internamente y darle mantenimiento a estos mecanismos de seguridad internos, precisamente por lo que comentabas al principio, la anécdota que comentabas al principio, bueno, la experiencia que tuviste de gente que ya no quiere, que ya se fue de la empresa y sin embargo no quiere proporcionar la información que de alguna manera manejó y que se quedó incluso internamente dentro de sus dispositivos personales. Entonces, en este sentido, ¿qué recomendarías para proteger la información de la organización o la información que puede ser sensible en ese sentido? Pues mira, mi experiencia en unas empresas es que de entrada son contratos de confidencialidad para los empleados, ¿no? Que en los O contratos sea, de trabajo se establezcan cláusulas de confidencialidad. sí. Ajá.
y algún tipo de fianza, ¿no? Para proteger a la empresa por algún mal manejo. Pero independientemente de eso, en el flujo de la información, obviamente habría que establecer permisos, ¿no? En ese sentido, y denegar accesos, ¿no? Es correcto. La otra sería, bueno, ya hablando de la parte técnica, sería generar las cuentas de usuario, que cada usuario use su, ahora sí que su cuenta, que es muy común de que, oye, no puedo entrar a mi cuenta, préstame la tuya, al fin nada más voy a hacer tal cosa, ¿no? Entonces eso se presta de que se empiezan a robar la información entre ellos, ¿no? Entonces sí, por ser muy estrictos en el sentido de darle a las cuentas o la cuenta del usuario y darle los permisos necesarios, ¿no? Porque igual para un administrador de sistemas lo más fácil es de, aquí está la cuenta y tienes todos los permisos para hacer todo lo que tú quieras, ¿no? Pero eso, ¿qué implica con eso? Pues que igual puede ser mal uso, o a lo mejor incluso ni siquiera de manera, o sea, que la persona lo quiera hacer, sino simplemente por un descuido puede borrar alguna información o puede hacer mal uso de algún otro requerimiento que no tenga nada que ver con él. O alterar información que pudiera afectarlo, ¿no? De alguna forma. Sí, es correcto. Entonces, segmentar bien los permisos de cada uno de los usuarios, ver a qué tiene que tener acceso y también qué puede hacer, porque igual puede solamente leer, porque a lo mejor nada más quiere consultar algún dato de alguna base de datos, o puede eliminarlos como tal, ¿no? Entonces también hay que darle ese tipo de, o sea, irse al detalle de los permisos que se tiene que hacer. Es una, por ejemplo, en el caso de los ERPs, es una tarea bastante pesada, pero sí es necesaria para evitar todo ese tipo de problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, el almacenista nada más tenga acceso al sistema de inventarios, pero únicamente para darles entradas y salidas, por ejemplo, y nada más, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido. Y habrá quien tenga todos los permisos, pero tiene que tener protegidas las contraseñas, cambiarlas constantemente, etcétera, ¿no? Que eso sería también otra de las cosas que tendrían que cuidar. Es correcto. En el caso también. Perdón. En el caso también, me estaba acordando, las cuentas de los Windows, de las máquinas, cada vez que te pares, digo, a veces parece exagerado, pero que bloqueen la máquina, porque muchas veces la dejan así, y pues puede llegar cualquiera y, como te digo, tomar simplemente a un correo le toman una foto y pues ya se van y pues ya obtuvieron la información, ¿no? Para bloquear, de hecho el otro día estaba viendo precisamente, para bloquear la página, la máquina es Windows L. Sí. La tecla que tiene el logotipo de Windows, que es la ventanita. Y la letra L. Y la letra L al mismo tiempo, y con eso se bloquea la página. Sí. Y para desbloquear, la máquina, perdón, y para desbloquearla. Le das un enter y ya te va a pedir la contraseña, o te tiene que pedir la contraseña. Eso lo puedes hacer, o tendrías que hacerlo de manera, digamos, común, hasta apagar la máquina, o sea, antes de apagar, de apagarla, bloquearla, no sé si se puede hacer eso o no. No, pues nomás cuando la apagas, pues ya es directamente apagada. Y con la contraseña vas a necesitarla para prenderle ya, ¿verdad? Exactamente. Sí, tienes razón. Ahora, en este caso, bueno, está también el soporte de la información. Actualmente utilizamos soportes en la nube, en muchos casos, o soportes en discos duros portátiles, pues obviamente externos. En este sentido, ¿qué recomendarías respecto al resguardo de la información, al soporte de la información, que tengas un resguardo adicional de la información? Sí, claro. Ahí es necesario hacer los respaldos correspondientes de tu información, porque como también es bien sabido que es muy fácil que te roben la máquina o te roben el celular, ¿no? Entonces sí es importante tener en un dispositivo aparte de tu equipo y que se pueda bajar la información. Y también como medida de prevención, que ese disco esté cifrado, que le pongas un mecanismo de que aunque lo tengan físicamente, no puedan acceder a tu información, porque la mayoría de lo que hacemos es que ya metimos la información en un USB, en un disco externo, y ya nos confiamos, ¿no? Y ya se nos pierde y cualquiera puede llegar, lo mete en una PC y lo puede entrar sin problema a la información. Entonces sería la otra recomendación. Y en el caso de la nube, también es necesario, o de preferencia, que vaya ligado con tu cuenta, con el que accesas a la máquina, para que al menos te pidan la contraseña, ¿no? Porque si no, es como una carpeta cualquiera, tú puedes agarrar, te das doble clic y entras sin problema a la cuenta. O si tienes la cuenta de correo electrónico de la persona y igual la contraseña, tú puedes entrar y puedes modificar la, la,
la información. Y de la misma manera, como hace rato decíamos en el tema de los usuarios, si tengo una carpeta en la nube, también darles los permisos nada más necesarios para que las personas puedan entrar a las carpetas que nada más requieran. Es decir, que no puedan entrar si son de contabilidad, que no entran a producción, por ejemplo, y puedan hacer mal uso de la información, o puedan borrar alguna de esas carpetas. Perfecto. Entonces, en ese sentido, ¿sí recomendarías ambos respaldos, tanto el de la nube como el dispositivo físico? Sí, eso sería lo ideal, para tener dos... Pero cifrados, digamos, tanto el dispositivo físico como la nube. Digo, ya han pasado que a veces la sincronización con la nube no es tan ágil. Entonces, tú confías en que ya respaldaste la información en la nube y resulta que cuando la buscas no está. O sea, sobre todo cuando tienes organizado todo en distintas carpetas, muy clasificada la información, muy segmentada en distintas carpetas, a veces aparentemente están todas las carpetas, pero ya que entras en lo individual, resulta que no está toda la información ahí. Entonces tienes que validar que efectivamente las carpetas contengan los archivos que estás buscando, ¿no? Que estás respaldando. Es correcto. Eso hasta se puede clasificar como otra actividad dentro de tu organización, dentro de las organizaciones. De hecho, en temas de auditoría sí te lo piden, que hagas unas pruebas de restauración. Es decir, ya tienes el respaldo, ya supuestamente tú ya lo tienes ya en tu disco duro, en tu dispositivo externo en la nube. Ah, bueno, entonces ahora quiero que agarres y que respaldes tu información para ver que yo, si lo doy doble clic, o si por ejemplo quiero abrir una base de datos, esta base de datos sí tenga los datos que en teoría debo de tener, y que la información se haga la correcta, ¿no? Porque igual si hay algún corte de por ejemplo, estoy trabajando con un disco duro por USB, y agarro y empiezo a copiar la información y por alguna razón lo desconecto, se va la luz, entonces se queda a la mitad, y entonces tú cuando lo vuelvas a abrir dices, ah, pues ya está mi información, pero cuando le das doble clic te dice que el archivo está dañado, ¿no? Entonces eso también es importante, que se haga una prueba de restauración de que la información está correcta y que está completo los archivos, para que puedas validar que sí realmente tu información está resguardada de manera fiel a la original, ¿no? Perfecto. Pues es todo un tema esto de la seguridad de la información. No sé si quisieras agregar algo, Óscar, o una recomendación adicional antes de concluir. Sí, nada más. Las medidas de seguridad, el campo de la seguridad es un campo bastante amplio. Y el hecho de que tú ya empieces a implementarlo, eso te va a ayudar a reducir los riesgos, pero no te exime de que puedas tener algún ataque o alguna pérdida de información. Y también medidas de seguridad no quiere decir que con eso ya te vas a quedar para toda la vida, ¿no? Porque todos los días hay nuevos virus, todos los días hay nuevas vulnerabilidades que van descubriendo los atacantes. Entonces sí es necesario que constantemente estés actualizando ese tipo de tus antivirus, que cambien los antivirus, que actualices los sistemas operativos, para que puedas reducir también las amenazas, ¿no? Perfecto. Pues la verdad es que creo que a todos nos hace falta mucho tener mayor cultura de la seguridad en la información, de todo lo que estamos expuestos hoy por hoy. Los delitos y muchos crímenes se cometen precisamente con los medios informáticos de por medio, ¿no? Como la principal puerta de entrada a la vida de cada persona. Entonces, pues te agradecemos nuevamente. En nombre de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, el apoyo generoso que nos das para la realización de este programa, y pues a todos nuestros internautas y a todos nuestros televidentes, cuando este programa se transmita por televisión abierta, pues los invitamos a que nos sigan viendo, escuchando, conectándose con nosotros a través de este espacio. Esto es una coproducción con el Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración y de Mirador Universitario. Nuevamente gracias a ti, Óscar, te agradecemos infinitamente, y recuerden, la FCA unida trabajando a distancia. Gracias. We'll be right back.